les va? Con amigos, así cuarta temporada viernes. Lo pedís, lo tenés. Si no lo pedís, también lo tenés. Bailamos el lunes, imagínate hoy. ¡Bienvenidos! ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Hoy se baila con el Chico Guaché. Hoy sí. La soledad se hace carne en mí. Loco, mirá lo que es. Pero mirá, mirá, Javi, ¿no te deprime esto? Cri-cri. Pongan un grillito, por favor. ¡Qué mal baila Javi! Bailo muy bien. Le vamos a preguntar a Judy. Porque pará, yo también bailo huevo mal. Hoy, ¿eh? Yo también bailo mal. Pero ya lo sé. Vos para mí bailás mal y no lo sabés. Bailo espectacular. Claro, él cree que baila bien, claro. A ver. Se nota eso. No, no. ¿A dónde mira? No debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no está articulado con Sony. No vale la pena. Claro, vos pollo no te importa, ¿viste? Está bien. No debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale. Video, te preguntan de qué labura. No sé, bailo en un programa. Es raro porque arranca el programa, ponemos música, que sea lo que Dios quiera. Che, ¿volvieron los nevados, loco? Es que son novitos, ¿eh? Mirá. Así que, te pregunto, ¿volvieron los todo nevados? Todo vuelve. No sé, pero me gustó. Están buenos. Pero sí, no son tan nevados. No. Está gaspeado. Están ahí. Los nevados eran, se notaba que eran nevado. Yo pensé más que era nevado. Más blanco. No, esto no es nevado. Ese que cansado, digamos, gastado. Claro, gaspeadito. Me amarían lo dice. Gaspeadito. Che, iba a volver el turismo carretera este fin de semana, no vuelve finalmente. Pasó? No, bueno, tiene que ver con la situación de Santa Fe, porque iba a correr en Rafaela. Me dejaron sin automovilismo. Hay Fórmula 1, te chupo un huevo, ¿no? Y Fórmula 1 no, porque hay un buque, me da lo mismo. Total, nunca vi. ¿Qué ves el fin de vos? ¿Ves fútbol o qué? ¿Qué ves? Sábado a la mañana, ¿qué ves? Veo películas, series. ¿No ves la clasificación de la Fórmula 1? ¿No ves, no? ¿Cómo? ¿La clasificación de la Fórmula 1 en Italia no ves? No sé qué es eso. ¿Monza? ¿Cómo no sabes la Fórmula 1? Sí, no, pero la clasificación, no sé qué. Y claro, un día antes clasifican. Y para ver cómo largan en la carrera. Ah, me reinteresa. Y después ves cómo gana Hamilton. Pero pará. Tené. Las prácticas del viernes. Pero vi Rush, claro, la película que me encantó. No, está bien. Las prácticas del viernes. Después tenés la quali 1, la 2 y la 3. Sí, me embole. Claro. ¿Cómo? Si tenés todo eso, veo directamente la ahí carrera. Ahí se define la posición de largada, claro, ¿no? Lo tenés por Twitter, de último. No, pero son cortís, son así 10 ¿cómo minutos. ¿Cómo por Twitter? 10 minutos. Pero para cada quali. Quali. No interesa nada. ¿No? No es Wally, no, no es la película Wally, es quali. Y después ves cómo largan el domingo. Ah, me encanta. Y sí. Que está en Canal 13, ¿no? No, se quedó en el 97. En Canal 13 está el Super TC 2000, el Top Race, pero no estaba corriendo. No, Fórmula 1 no, ya no. Fórmula 1, lo de los autos de Fórmula 1. ¡Fangio, Senna! Claro, las viejas catangas, ¿te acuerdas que le decíamos catangas? Estuve en Dubái y me invitaron a ir al parque de Ferrari, ¿puede ser? ¿A dónde? Al parque, hay un parque de diversiones. Hay un parque de diversiones. Pero escuchá, en Dubái hay un circuito en Dubái. Hay un circuito que es un parque de diversiones. Pero hay un autódromo también ahí. Ah, bueno, no, ni fui. No fuiste, ¿no? Ah, no me interesó. Viste que Leclerc igual, ahí te va a empezar a gustar. Parece que está con Tini. ¿Vos lo sabías esa? Charles Leclerc, piloto de Ferrari. Sí, ¿no? Hay onda. ¿Tampoco? Ah, no me interesa mucho eso. ¿Qué te interesa a vos? Otras cosas. Por ejemplo, no sé. Ayer sabés que estabas muy sexual, ¿no? ¿Por qué? No, porque ahora que me acuerdo, ayer tipo habló de sexo, pero mucho. Hoy no es el día. Sí, podemos hablar lo que quieras. No, pero no tengo problema. No, el fin de semana veo series, veo películas. Claro, vos ves eso. Me gusta más. Sí, estoy viendo una que me recomendaste vos, yo. La de René. ¿René? La actriz. O Riz. Riz, bueno. René. Sí, bueno, con R. Riz, tenés razón. Claro. Little Fires Everywhere. Esa estoy viendo. ¿Por qué capítulo? Y dos, todavía no arrancó. Yo te dije. Me quiero morir. Me estoy tres. Fumando en pipa la serie y no pasa nada. Dos no arranca. Y Javi me dice, espera. Aguantá porque cuando arranca, querés ver hasta el final. Ok, perfecto. ¿Tu publicidad preferida cuál es? Publicidad. Recién dijiste arranca y me decía, ¿arranca o no arranca? ¡Bujía, Hector! ¿Cuál es tu publicidad preferida? Yo te digo la mía. ¿Probaste el chiquito? Ahora probaré el grandote. Y visual, yo, la mía Mira. Es re goloso. Es re goloso. Escuchá. Pero te gusta. Sí, me gusta. La mía era, se ¿cuál? Sentaba una chica en un árbol. Sí. Y cantaba la canción de Tubi. Yo tengo un Tubi. No, pero... Tubi 2, Tubi 3. Eran animados. Ah. ¿Te acordás? Sí, eran dibujos. Eran animados. A mí me gustaba la de la nena de... que después estuvo... ¡Tánica Dorada! No, la de la nena que se sentaba en la escalera y hablaba con el papá.
Ah, era de Telecom. Era de Calditos. Ah, no, no. Era no me la Calditos. Recuerdo, no era me la recuerdo. No, no, es lo que y es viste la de... ¿Te acordás la de Fleco? Sí. ¿Drogas para qué? ¿Drogas? ¿Con el doctor ¿para Miroli? ¿Qué? Doctor pará, Miroli. Fleco y Male. Fleco y Male. Pará, y Fido Dido, que no Fido Dido, estamos en esta marca, Fido Dido. ¿Cuál? ¿Cuál es la del auto? La del auto. Hay un montón del auto. ¿La que va por dos cosas o la que hay...? Ah, la del 666, la del es Diablo. Espectacular. Es espectacular. Esa era, pero era como una mini película. Yo fui al casting. A ver. Mirá, 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 mirá. ¿De nuevo para qué? Mirá, mirá, mirá. Sí, no, mirá, le está pasando un canuto. Mirá, mirá. Y él le dice... Ahí está. Sí, tu papito. ¿Y para qué te fumas un porro? Muchos le querían pegar a Fleco, ¿eh? De onda, ¿entendés? ¿De onda? ¿Con quién? ¿Conmigo está María, o con los María narcos? Está mirándole el... Así que yo me fumo un porro, menos neuronas para mí y más guitas para ellos. Salí, Gil, yo. Gil. Dale, vamos, che. Che, de un papelito me ponía a hablar, ¿no? Mirá, ¿eh? Las drogas. Antes de ensayar respuestas, un hagamos una buena pregunta. Mirá, con la remera de Newell, muy buena. Larga, ¿no? Está bien. Bueno, la que dice Agus, es tiene razón. Estaba un chabón en un Clio. Exacto. Y lo miraba para atrás y la vida. Entonces uno sabe, bueno, otro presupuesto, creo. Era buenísimo. No, buenísima. No, no, no. Yo fui buenísimo. Al casting, no quedé claramente. ¿Serio? Sí, sí. Mirá. Sí, sí, y escúchame, y también estaba la de... Había una que hoy no se podría hacer porque era... Era bastante machista. Un flaco le iba mirando las gomas a una chica. Bueno, la Lola, perdón. Y la de Oreiro. Y doblaba. La de Oreiro. La de Oreiro de la toallita. Y ahora, ahora me siento que puedo. Ah, pasaba caminando con el perro. No me gustó. Y le miraban todos el... Sí. Bueno, pero ahora no, no se podría. Ah, tiene razón Nicolás Vargas. ¿Qué? La llama que llama. La llama que bueno, llama. Sí. Lo pensé, lo pensé. ¿Hola? No, no, buenísimo. ¿Hola? Pero la llama que llama... hicieron una encuesta. Ah, pará, la un gente, silencio. Pará. Mirá, escucha, escucha. La llama que llama, claro, pero la gente del otro lado no sabía de qué eso ha pasado. Hablando. Ah, bueno. Sí. Muy buena la publicidad, pero el producto no te lo acordaba. A ver, pon el audio. El personaje se comió el producto. Claro. Yo tenía el muñequito de la llama. ¡O con la pava que pavea! Era buenísimo. ¡O con la araña que araña! Y ahí se desubica uno, mirá. Con el rinoceronte que rinoceronta. Claro, pero ¿de qué empresa eran? Telecom. Telecom. Pero no todo el mundo se acuerda. O con el cocodrilo que Dandy. Era bueno. Me da mucha gracia porque... Pará, y después la pareja de un banco muy conocido también tuvo sí. Su momento simpático. Era pero me da gracia porque una línea general en los comerciales no los quiere. Y algunos te gustaban, ¿viste? Pero uno igual que todo te enganchaba. A mí de chico me gustaba mucho el show del Clio con Juan Gugis. Ah, lo veía. Y Horacio Cava. El Clio me fascinaba. Yo estudié cine, era... Fui. ¿También? Cuando estudiaba fui de invitado. Ah, tienes razón. Tienes razón, Agustín, que te has metido y por suerte vino. Había una la cervecería con la Q, que estaba los González. Bueno, espectacular. El domingo, ¿cómo era? El domingo. El día domingo. El día domingo, que era un día de más. Bueno, vuelve el show, ¿cómo llamaron? El show del Clio. El show del Clio. Vuelve el Juan Gugis y Horacio Cava. Y Horacio Cava. ¿Cómo les va? Bienvenidos al show del Clio. Pará. Era bueno, en Canal 9 estaba. Yo me acuerdo que los grababa, yo estudiaba cine. Me acuerdo que los grababa porque obviamente contar en 40 segundos es muy complicado, contar en 20 segundos también. Y como que analizaba las publicidades. Mirá. No, eso es lo que hacía, ¿ves? Yo también siempre tuve pasión por las publicidades, no sé por me qué. Encanta. Pero no para verlas, para verlas en el programa que estoy mirando, ¿entendés? Claro. O estás mirando, no sé, ¿te acordás de los alemanes eso? Match 3. Y salía la corneta, estás mirando Super Match. Super Match. Y no querés que te meten en el comercial. Exacto. Ahora, para verlo, ¿te acordás de la corneta esa? Sí. Y había otro que te hacía Matías Martín, que salían de atrás. ¿Y a quién se lo dedicaba? Se lo dedicaba... ¿No te acordás? Bueno, Fugitivos, ¿no? No, uno que pasaba como una cosa, no me acuerdo. Y otro, escuchá, yo fui a participar también. ¿A dónde? Me anoté la Plaza de Martínez. Nico, estaba Daniela, que era la cronista, si le metías un gol, ganaba un auto. Pará, pero ese programa era el conocido. Era reconocido, el donde estaba toda la platea. Claro. Claro, ¿cómo se llamaba? De ahí nació hoy es viernes. Nico se llamaba, ¿no? Nico se llamaba. Era del viernes. Nico se llamaba. Nico solo. Nico, repito. Estaba Caramelito. Sí, varios. Están todos. Qué lindo. Campi no estaba ahí, ¿no? Campi. Estaba Campi. Claro. Hay esta actriz que me encanta de musicales. ¿Quién? Sandra trabajó. Guida. No. ¿Quién? Elena Roger. Claro, no me sale. ¿Quién? Muy talentosa. ¿Yo? No, actriz te estoy diciendo. Bueno, no importa. Ya, bueno, acá, en fin. Pintor recuerdo. Che, chicos, atención. Obviamente, ya lo contábamos antes,
activamos protocolo, por eso somos tan pocos acá. En el estudio, adelante de cámara, atrás de cámara, está tan, tan por distanciamiento social. Puro huevo. No queremos mentirle, porque la verdad, tenés esa cámara, tenés esa y esa. ¿Ves? Muy bien, a Lalo, que es nuestro productor, le dicen, tómatela, Lalo. Porque él está así, ¿viste? Está muy bien. Locutor, ¿usted bien? Muy bien, perfecto. Le puedo hacer una pregunta y me responde con sinceridad. ¿Qué pasó? Falta Pablo. Bueno, Pablo ya. Es real, Pablo. Pablo para mí no es más del programa. Sí, ahora está aislado, ¿no? Falta Pablo Magicante. ¿A quién extrañas menos? ¿Menos? Menos, menos. Sí, va a decir a Pablo. No, no, ¿por qué? Bueno, no, no me condiciona. No me condiciona. ¿Qué dijiste que iba a decir a quién? Yo te digo que le a pondría, Pablo, dijo. Le pondría una cita a Agus acá. Es bueno, Agus. Sí, a Pablo, a Pablo. A Pablo no lo extraño. A Pablo menos. Menos. ¿Y quién sigue? Lo extraño menos porque, ¿sabes por qué? Como que ya te acostumbras a que no está. Maldad. Sí, lo voy a llamar. Escuchame, llamémoslo. Lo voy a llamar porque de verdad que hace mil que no lo veo. No sé si le pasó algo con el auto. Está el calzón acá. Vi una foto como que lo chocaron estacionado. ¿Lo podés llamar por WhatsApp pero con video? Pero pará. Videollamada. Pero pará, te puedo hacer una... escúchame, Nico Vargas. Nico. ¿Te lo puedes llamar por teléfono para que sea más prolijo? Si no, me lo respondés después, no pasa nada. No, no es algo que... Sí. ¿Y quién le sigue? Llamémoslo a Pablo. ¿Para quién le sigue a Pablo, Pablo que menos extrañe? Cande y Magui. ¿Pablo, Cande y Magui? Sí. Bien, mirá. Bueno, lo voy a llamar a Pablo yo. La primera, podemos cambiar el orden de. Pablo Maravilla. Chicos, lo estoy llamando a Pablo. Ah, el teléfono. A ver. Esperá, Mirá. Es que ahí. Ah, no, si está por acá no se puede. Decile que lo estamos. Decile, hola. Che, estamos esperando para empezar. Hoy venía. No me diga que no va a atender. Pregunta, ¿está más cerca? Me muero, me muero. Está durmiendo. No atiende. No atiende. ¿Qué onda? Qué bárbaro. La voy a llamar a Maggie. Hoy es molestando a nuestros. Molestando a los que no están. No, ¿cómo molestando? Tendrían que estar acá. Sí, por lo menos en esta, llamar a Maggie, Maggie esta hora y media deberían atiendo, estar olvidate. Atentos. Maggie Bravi. Ahí te atiende. Chicos, Maggie Bravi. Maggie Bravi. Maggie Bravi. Maggie Bravi. Bailarina. Bailarina. Actriz. Actriz. Bailarina. Conductora. Bailarina. Maggie Bravi. La única que va a atender es Cale. Qué raro, ¿eh? Pollitito. Che, ¿estarán haciendo algo juntos? ¿Qué onda? Ni Maggie ni Pablo. Ey, voy con Cande, que debería ser la que todos creemos que no atiende. Y ¿cómo te había atendido la otra vez? ¿Pollitín te dijo? Pollitito. Pollitito. A ver. Hola, Pollito. ¡Eh! ¡Hola! La única que atendió. Gracias por estar ahí, Cale. ¡Hola, Cande! ¡Hola! Escucha, es así. A ver. Lo llamamos a Pablo y no atendió. No, no. ¡Qué lindo que estás! ¿Qué? ¿Te estás viendo? Ah, claro. Sí, te estoy viendo. Bueno, no hace falta. Contame, ¿qué te gusta más? ¿La chomba o el gorro? Me gustan mucho esas zapatillas que tenés. Uy, la pegó. ¿Las negras? Ay, no, ¿sabés qué? Estoy... ¿Las negras? Mostrámelas. Esta, mirá, ahí están. Las de sí. Están mismo matadas. ¿Cuáles son? Tranqui, las que te pones casi siempre, están buenas. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Son rápidas. Cande. Bueno, no nos atiende ni Pablo ni Maggie, raro. Bueno, te llamamos última, eso sí te lo quiero decir. Sí, fuiste la última. ¡Maldito! Pará, pero tiene una razón. Ayer vino. Porque Mariano extraña. Al último que extraña es a Pablo. A la anteúltima es Maggie y a vos te extraña más. Ah, te extraña claro. Mucho el locutor. Mario, sí, no sabes. Esto no es lo mismo. Che, Cande. Estamos todos de acuerdo. Cuando. Una pregunta te quiero hacer. A ver. Cuando a vos te preguntan, viste, o de qué laburás o en qué programa estás, vos le decís, estoy en Con Amigos. Sí, o decís, a veces, de vez en cuando, muy a la pasada, estoy en Con Amigos. Sí, no, ¿cuál es tu respuesta? Digo, tengo un programa que se llama Con Amigos. Sí. Tengo un programa. Muy bien. ¿Tenés un programa que se llama Con Amigos? Sí. Bien. Cuando quiera aumento, hablo con vos, Cale. Muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Está bien o no? Sí, me parece bien. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy, no sé, porque abrieron el autocine en Cava. Mirá. Creo que voy a ir a hacer eso. No sé si se puede.
¿Qué película pasan? Sí, se puede. Están abriendo este fin de semana. Sí, se puede. Por ahí mañana, voy mañana desde el auto, ¿viste? Voy a ir a ver una peli de terror. Pero van a ver... de terror. ¿Van a ver la peli o van a chapar? La película de hoy está buenísima. Hace mucho que no chapo. No, mira. Mira. Mira, Guzmán. Es que... Voy a decirlo. Pero, ¿qué? Pero, a ver, espera, ¿cómo lo pregunto? ¿Pero qué? ¿Cómo van derecho a los bifes o naranja o naranja? ¿Cómo es? Claro, porque están juntos. No, hace mucho que no chapo. Lo voy a dejar ahí. Sale chape. Con lo lindo que es chapar, Cande. ¿Viste? ¿Y pero quién está chapando tanto en la cuarentena? Si nos vemos todos los días. Yo. ¿Vos chapás? Y ay, yo cuando agarro, chapo. ¿Sí? Sí, cuando mi mujer quiere, sí. Claro, sí, sí. Bueno, como todo lo otro. No, hace mucho no chapa. Bueno, Cande. Bueno. Gracias, Cande. Bueno, ¿la están pasando bien? A empañar los vidrios. No. ¿Me extrañan? Obvio. Sí. Yo sí. Sí, sí. Perdón, quiero saber una cosa. Hoy es viernes de baile. ¿Sí? Claro. Sí. ¿Y? ¿Ponzone va a bailar? Obvio. O sea, es el mejor día de Ponzone. No, arrancó. Sí, ya arrancó bailando. Ya arrancó el programa bailando. Se nos cayeron. Nos veían 12. A 4 quedaron. Olvídate. Celia y 4 no. más. Celia, sí. Celia, te queremos. Abrazo, Celia. Le mando un beso a Celia, que la amo. Pará. Beso grande a Celia, le mandamos un beso. Bueno, Cande, te dejamos que tenemos invitados, ¿sabes? Bueno, dale, a lo último van a hacer un acorio con Judy. Sí. Quiero verlo a Javi, ¿eh? Sí, dale. Así, oh, o sea, no venís y producís de ahí una cosa que no vi en la vida. Dale, Cande, quédate tranqui. Los quiero, chao. Nosotros también, chao. Nos vemos buen fin, el lunes. Dale, sí, claro, obvio. Que esté lindo el autocine. Me imagino que tendrás mensaje. Mucho no chapa, me imagino que tendrás mensaje de WhatsApp de Pablo, ¿qué pasó? O debe Maggie, estar preocupado, pasó. Llamada perdida. ¿Nada? No, ya dejaron este programa. Y está bien, pero después que no quieran volver, ¿eh? ¿Nos sentamos, por favor? Obvio, vamos. El que se va sin que lo echen. ¿Este tema de quién es, Javi? Este de... Mau y Ricky. Claro. A ver, Mau y Ricky son un poquito... Son un poquito como nuestros. Son nuestros. Claro, Steffi. O sea, sí. Porque claro. Steph Royman es del programa. Claro. Y son novios con... Son familia. Con Ricky. Con Ricky. Exacto. Me encanta la pareja. Es linda pareja. Me encanta. La verdad es que es linda pareja. Aparte se gestó estando ella acá, ¿no? Sí, y ella la vio, ¿viste? Imagínate, estaría acá y ahora está tranquila, disfrutando de su noviazgo. Bueno, vamos a saludar. Mira, me dijo Javi, te quiero confesar algo. Me dijo fuera de cámara una cosa que a mí me gustaría confesar porque es buena. Me dijo, a ver, de las cosas que hacen ellas dos es por escándalo lo mejor del teatro. Uh-huh. De verdad, me lo dijo Javi lo cuando certifico. Estábamos hablando de las invitadas que voy a saludar ahora. Me dijo, loco, son dramaturgas excelentes, tienen muy buenas obras de teatro. ¿Miento? No mentís, son espectaculares. La Pilarcita es una de mis obras de teatro favoritas. Hoy no duermo la siesta, es un obrón absoluto. Están en teatros muy particulares también, como el Camarín de las Musas y demás, Espacio Callejón. Son de teatros divinos para también vivir una experiencia teatral mucho más chiquita que un teatro comercial gigante. Eso también lo hace mucho más íntimo. Y son geniales ellas dos, yo las admiro mucho. Me gusta. Preséntalas vos. ¿Se puede bajar un poquitito la base? Gracias. Fuerte aplauso para recibir este programa a María y a Paula Marul, señores. Muchas gracias, qué recibimiento. Vamos a venir más seguido a este programa. Pero saben que es verdad porque siempre que estrenan una obra les quemo la cabeza y ahí estoy. Sí, sabemos que sos un fiel espectador, así que gracias. Sí, sos de fierro, siempre presente ahí en todas las obras y siempre apoyándonos, así que bueno, gracias por la presentación. Ahora, ¿sabés lo que estoy pensando? Mirá que la pandemia todo nos dio pocos beneficios, pero poder tener a dos invitadas, esto es el lujo que nos damos por poder salir con Zoom, porque sería un estrés que vengan las dos al piso. En esta oportunidad, por lo menos, le vamos buscando el lado positivo, que puedan estar las dos desde sus casas. Obvio. Hay un beneficio. También que solamente nos arreglamos del cuello para arriba. Eso es otro gran beneficio. Que si no te invitan a los programas, te tenés que vestir de pie a cabeza. Y estos fueron 5 minutos, un poquitito así, a ordenar un poco alrededor. Y bueno, todo más fácil en ese sentido. Chicas, ¿cuándo arranca este amor por la dramaturgia? Porque obviamente que las conocemos como actrices, pero arranca un amor por la dramaturgia, se ponen a escribir. No es que de repente quiero escribir una obra, me siento y la escribo. Hay que armarla, tiene que tener sus momentos. ¿Cuándo arranca todo esto?
Mirá, a nosotras siempre nos gustó mucho escribir, desde chicas escribíamos una especie de diario personal, cada una el suyo, pero era algo que hicimos con mucha constancia, te diría que todos los días escribíamos algo, nos lo compartíamos entre nosotras, sí. Sentimientos, poesías, cosas digamos, que por ahí canalizábamos por ahí, pero nunca nos habíamos dado cuenta, hasta grandes, te diría, que la escritura era algo que nos gustaba tanto. Cuando vinimos a Buenos Aires a vivir, porque somos de Rosario, por eso nos tragamos las heces, empezamos a estudiar actuación, en realidad empezamos por actuación, después hicimos talleres de dirección y puesta en escena, te diría que por último, dramaturgia. Yo empecé primero, bueno, más o menos junto con Paula, pero digo, yo empecé en el taller de Ricardo Monti, fui y le conté esto, que me gustaba escribir, pero que nunca había escrito para mostrarlo, digamos, y empecé con él. Y ahí me di cuenta que era un espacio que amado y preciado, y después sí estudié con Mauricio Cartún, hice la EMAD, y Paula también, digamos, por ahí no en el mismo momento. Paula hizo primero la EMAD, después la hice yo. Paula estudió también con Javier Dolte, dramaturgia, pero fue como redescubrir un espacio que muy nuestro de siempre, pero bueno, por ahí no teníamos tanta conciencia de que era eso lo que nos gustaba hacer. No, y también que como nuestra formación fue una formación de actrices estudiando y leyendo clásicos del teatro, no sé, Chekhov, las obras que te dan en la carrera de actuación, claro. Es como que también había algo de tener como en un lugar muy idealizado el dramaturgo, como de un perfil de un intelectual, y nosotras no veníamos de un perfil intelectual, entonces quizás como que nos daba, ni se nos ocurría que podíamos escribir una obra de teatro y que de todos modos nuestras obras son de nuestro universo, ¿no? Pero bueno, como que quizás ese era un poco el prejuicio y el miedo de decir, porque yo también fui al taller de Javier Dolte, más que nada a responder la pregunta si sería posible que yo escribiera una obra de teatro, pensando que lo más probable era que no, ¿no? Y después fue descubrir que bueno, que todos podemos escribir desde nuestro lugar y desde nuestro universo, y que esa es la gracia, ¿no? Un poco contar, expresar las necesidades y los temas que lo convocan a uno. Les quería preguntar, porque es verdad que hay una especie, creo que ya se rompió por suerte, hay una especie de nicho, y no sé, y uno piensa en Chekhov y piensa en La Gaviota, pero hay un montón de cuestiones nuevas, por suerte, que nos abrieron la cabeza, me incluyo, de decir, pero pará, se puede hacer el arte en serio y desde otro lugar, no hace falta ya hacer, porque vieron, no sé si a ustedes les pasa, tal vez no, pues están hace un montón en el teatro, pero uno decía, no, yo veo teatro comercial, y otro decía, no, yo veo teatro de Lander, y hoy es todo vale mientras que el producto esté bueno, ¿se entiende el punto? Sí, por supuesto, sí, en todos los sí. espacios hay, digo, creo que hay que barrer todos los prejuicios, digo, de todo tipo. En todos los espacios hay espectáculos más interesantes y menos interesantes, en el circuito oficial, en el comercial, en el independiente. No tiene que ver con el circuito, sino con los espectáculos en sí. Cada artista se siente más convocado quizás en un formato que en otro. Nosotras nos gusta el teatro independiente porque sentimos que tenemos mucha libertad ahí, que podemos decidir todo, digo, que medio lo podemos armar de un modo más artesanal, tomarnos el tiempo de ensayo que necesitamos, pero bueno, también ahora estamos trabajando en un proyecto para el San Martín y también tiene cosas buenas, que una producción que te resuelva claro. un poco algunas cosas, digo, como que en cada espacio se puede uno encontrar la manera de expresarse y de hacer cosas interesantes. Chicas. Y también con los universos, ¿no? Como, sí. que, como erradicar un poco esa idea de que el teatro tiene que ser algo solemne y de temas importantes, porque ¿qué son los temas importantes? Lo que nos identificamos, y también a nosotras nos gusta mucho el humor, ¿no? Como que sacar el prejuicio de que lo que tiene humor es berreta, por decirlo en algún sentido, ¿no? ¿Viste? Las obras de Shakespeare tienen, lo que más tienen es humor, digo, claro, como... Claro, claro, claro. Chicas. ¿Viste? Como...
Sí, perdón. No, terminá. Tenemos este, no, no, este eso era un delay. Poco, como que en definitiva es barrer con un montón de prejuicios y encontrar el teatro que a uno le gusta hacer y al que uno le gusta consumir también, que por suerte hay un montón de posibilidades para todos los gustos. Bueno, y recién hablábamos del teatro comercial, el teatro under, el teatro independiente, y ahora el teatro por streaming, ¿no? Que es esta nueva situación que estamos viviendo. Y vos, María, creaste, escribiste esta obra Hidalgo, que a partir de hoy ya podemos disfrutar. Me vuelvo loco por saber todo, porque soy muy fanático de ella, si necesito verla la obra. Pero, ¿qué nos podés contar? ¿Qué es lo que vamos a ver en este mundo de Hidalgo? Mirá, Hidalgo es una obra que se hizo, nació primero en el Cervantes, en un ciclo de semimontado en el 2016. Ahí estamos viendo la foto, los protagonistas son Paula Marul y Agustín Dolte. Después la obra la estrenamos en el Camarín de las Musas y después seguimos haciendo funciones en el Espacio Callejón. Y a partir de hoy, hasta el lunes a la tarde, se puede ver, como bien dijiste, en la plataforma del Espacio Callejón o en Alternativa Teatral. Hidalgo es el cruce de dos personajes. El personaje de Susana, que es el que interpreta a Paula, que es una vendedora de inmobiliaria, ¿no? Una señora que muestra departamentos para alquilar y para vender, un personaje bastante particular, y que, digamos, para resumir un poco la historia, la obra trata toda en un día que Susana va a mostrar un departamento que está a punto de venderlo y se encuentra con este joven que es Víctor, el personaje de Víctor que lo hace Agustín Dolte, que está un poco ahí. El departamento ese se lo han prestado a su padre, que se acaba de separar, entonces han ido como una especie de ocupas en la casa, está prácticamente en calzoncillo. Entonces esto a Susana le representa un problema muy grande porque los clientes están llegando y Víctor no se quiere ir. Y bueno, y ahí empieza, digamos, estos dos personajes que son aparentemente muy diferentes, se empiezan a conectar. Víctor tiene que presentar un trabajo práctico porque si no vuelve a repetir el año en el colegio. Y el trabajo que tienen que presentar es sobre Bartolomé Hidalgo. Y bueno, ahí arranca este vínculo que en esta media hora, en estos 40 minutos antes que lleguen los clientes, Susana trata de persuadir a Víctor para que se vaya, pero en el intento comienza a ayudarlo para que presente este trabajo práctico. No puede creer que Víctor esté tan entregado y como tan, un poco como representa al adolescente desmotivado, ¿viste? Casi que ni habla, el padre se va a trabajar todo el día, queda ahí. Y en este vínculo, en este encuentro, los dos personajes se terminan ayudando y modificando, ¿no? Buenísimo. Lo cuento más porque así la pueden ver. Paula, ¿cómo es ser dirigida por María? Porque son hermanas. No, eso es bravo, eso es bravo. Las peleas es bravo eso. Me imagino que en casa, pero ahora a nivel profesional, ¿es divertido ser dirigida una por la otra? Sí, la verdad que sí. Solo no es porque esté en un programa de televisión y esté idealizando, pero sinceramente es como que solo es ganancia en ese sentido, porque creo que también por el vínculo que tenemos tan estrecho, que nos conocemos tanto, que con una mirada ya sabemos lo que la otra quiere, y bueno, ser dirigido un poco es entregarte y confiar en la mirada de otro, y en ese sentido yo confío un montón en la mirada de María, y también nuestras obras son muy, están enmarcadas muy en universos personales, entonces también eso ayuda un montón, porque no sé, muchas veces incluso en las referencias de dirección usamos personajes que conocemos, por ejemplo hay un momento que Susana empieza a tomar en la obra y habla medio así, como que se pone medio como gauchesca, entonces por él me acuerdo que María me decía, bueno, no, más recupero, que es un amigo de mi padre, por ejemplo, entonces como, más tipo la tía Lessie, ah, bueno, ya entendí. Es genial. Tenemos como esa cosa de poder estar cercanas en el universo y también de digamos en lo artístico y después en lo personal de divertirnos, digo como nosotras nos divertimos mucho juntas, somos muy amigas, además de hermanas, entonces como que bueno, es compartir todo un proceso, ¿no? Eso me pasa, cuando yo la dirijo a ella también
ella, a diferencia de otros actores, que por supuesto todos aportan desde su lugar, pero bueno, también uno puede aportar más también con la libertad de que te está dirigiendo a alguien muy cercano, entonces como que no tenés ese prurito de por ahí, si es un director que por ahí no tenés tanta confianza, te quedás más como obedeciendo, y esto también te permite como más un ida y vuelta. No, para nosotras es ganancia trabajar juntas, por eso en general lo elegimos, digamos, también hacemos cosas por separado, que por ahí nos llegan proyectos para uno, para la otra, por supuesto, no es que trabajamos, estamos melliciadas las 24 horas, pero en general nos elegimos, nos gusta que la otra esté en el proyecto porque suma. Les tengo dos apreciaciones personales, pavas, como siempre, fiel a mi estilo. Primero, es un gran vaso el de María tomar agua ahí, eso de verdad te digo. Ese vaso, ese vidrio, escuchá bien, ese vidrio hace que el agua sea más rica. Parece una boludez, pero pruébenlo. Es un gran vaso, lo primero que quiero decir. Lo vi que te... ¡Excelente! Hermoso. Escuchame, es... La muerte. Haceme caso. No es lo mismo que un vaso del de Fernet, no es lo mismo. No. Y dos... Mirá la diferencia entre María, Paula y nosotros, que yo, por ejemplo, en toda mi casa no tengo tanto libro ahí atrás. O sea, fíjate que lo oculta que son que las dos tienen fondo de libro. Totalmente. Y en mi casa los tenemos que juntar los diarios para... Yo no tengo tampoco. Vos tampoco, ¿te das cuenta? No. Habla de ignorancia de este lado y cultura del otro, de verdad. Fíjate, total. En los dos fondos hay libros de sobra. Es verdad. Una ¿son reales o son, es escenografía? Viste que hay muchos que compraron la foto. Es la escenografía. Pero es porque es la única parte de la casa que está ordenada, porque no entra nadie acá. O sea, el resto está ya que es una cosa, un campamento. No, pero de verdad, qué linda postal la de los libros de fondo. Qué lindo queda la pucha, ¿eh? Más allá de leerlos o no. Claro, bueno, podés hacerte una biblioteca y con algunos libros y adornos y después, bueno, claro, si podés los leer, si no, no. Sí. Pero viste que venden como unos fondos de está libros. Está por eso, sí. De cartón. No, y además que hay, cuando uno, no sé ahora, pero antes cuando vos vas a una feria, no a la feria del libro, pero feria, te venden libros usados más tobara. Y podés tener, buscás lindos, claro, buscás lindas cositas. Lo voy a armar. ¿Sabés qué? Sí. Y aparte, ¿sabés que esos libros usados quedan mejor? Porque da la sensación de que los leíste. Tienen vida, son claro. Libros que están muy usados, que los has leído varias veces. No sé si coinciden. Hay que tener uno o dos que hayas leído de verdad, por si te preguntan, te da vuelta y decís, bueno. Te quiero recomendar, te recomiendo como el principito. ¿Ves? Bueno, claro. Una cosa así. Estoy pensando. Platero y yo. Claro. Sí. Clásicos de la infancia. Exacto, un libro de receta, vemos. Total. Chicas, bueno, esperá, espaciocallejón.com, a partir de así hoy es. Ya la gente puede ingresar, ¿cómo es para ingresar y para poder ver Hidalgo? Mirá, pueden ingresar a la página de Espacio Callejón y a partir de las 18 horas ya se puede entrar o por alternativa teatral. Va a estar la obra puesta hasta el lunes a las 18 horas, y esa la gorra, que significa que cada uno puede sacar la entrada del valor que quiera. Buenísimo. Desde 50 pesos hasta 5.000. Bueno, tampoco... No creemos que nadie pague tanto. Sí, bueno, no sabemos. No cerremos la puerta. Claro. Pero bueno, es así para esta época, un poco para ayudar también a la gente del teatro, que está cerrado. Y bueno, esto es una manera también de aportar algo. Obvio. Chicas, muchas gracias, de verdad. Gracias María, gracias Paula. Muchas gracias por la nota. Gracias, gracias a ustedes, gracias a Javi por siempre apoyar. Y bueno, y a vos también por esta invitación virtual. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Fuerte aplauso. Gracias. María y Paula Marul. Talentosas. Talentosas. Me gusta que Javi, cuando Javi gusta, ¿viste? Me gusta. Amo, sí. Me gusta. Pará, me gustó mucho lo que contaron de que cuando la dirige, le dice, como la tía Elisa. Eso está bueno. Espectacular. Nosotros podemos hacer acá, como Cande hace. Los chicos en los 90 la rompían con en la tele. Con nuestra familia es eso. ¿Recuerdan, no? Que arrancaron. ¿Qué te respondió, Pablo? Los que no sabían, los más jóvenes. Que no me escribe... ¿Pablito? Sí. Che, ¿le habrá pasado a mí algo? Se me aparece un llamado perdido de WhatsApp. Yo vi una foto que estaba abajo del auto. ¿Qué pasó? ¿Qué está? ¿Pasó algo? No, pero estaba arreglando el auto. No sé. Che, no nos responde, loco. Está pintando la habitación de su hijo. ¿Otra vez? Viste que estaba como terminándola. Bueno, en fin, es lo que hay. Qué feo. ¿Teléfono? Raro, ¿eh? Ah, sí, el número. Vamos. Me voy preparando para Judy Cowa. Sí, en un ratito.
nos vamos bailando. Ahí va, mirá cómo lo siente. Sí. Reggaetón, reggaetón. Acá. Agus, mirá esto que aprendí, vos no estabas. Ey, mirá esto que aprendí. Mirá, Agus. Pongo. El perreo. Hay que hacer. Yo antes hacía como una cosa así, hay que. Claro, seguís con la pierna. Le enseñó Maggie, le enseñó Maggie. Uh-huh. Con equilibrio. Es exclusivo para Agustín. Para vos, personalizado. La cara, la cara, la cara. No. Bien, hay que llegar ahí, ¿eh? Ojo. Wow. Vamos que ya hace más calorcito, ¿viste? Ahí ya está borracho. Estoy medio arrebatado, ¿no? Está bien. ¿La cara? No, está bien, está bien, está bien. Porque me tiré un coso así. Shhh, uno de esos me tiré. A nadie le llama atención, le da todo igual, ¿no? Ah, es normal para ustedes. Ah, ¿te sopleteaste? El soplete, loco. Ah, muy bien. Che, muchísimas gracias, de verdad. Esto es, pará, pues una cosa. Cuando vos gustás de alguien, es re lindo con el frío poder ponerle esto y que la chica que gustás o el chico se lo ponga. Claro. Sentí como que algo... Como que estás abrazando, ¿no? En ella, en mi caso, si en no, él. Te lo sacás para que no pise el agua, ¿viste? Lo tirás al piso. Ah, ¿querés ver eso? Lluvia. Dale, a ver. Escuchá, poné, te voy a pedir una cosa. Poné, por favor, hablando de publicidades, poné... ¿Hay una? Nico, Joaquín Álvarez. Ah, claro. Crest, buscá. Crest. Mirá vos. Y lo que dijo Mariano te lo cumplo en publicidad. Yo soy así, soy muy completo. A ver. Muy bien. Venga, el show del clima. Sorprendente, es el una show del clima, caja de sorpresas. Joaquín Álvarez, Crest. 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 Y vas a ver que uno pasa de tus primeros éxitos. Así, le hago. Sí, muchas gracias a Clean New Argentina por cuidarnos y sanitizar nuestros estudios. Clean New Argentina, mira. Somos Clean New, una empresa de tecnología en sanitización y blindaje de tejidos. Hoy lo más importante es contar con un ambiente protegido para vos y los que te rodean. Por eso, nuestros servicios cuentan con fórmulas exclusivas y lo último en tecnología UVC, que dejan tu espacio libre de virus, bacterias y hongos. Garantiza el funcionamiento adecuado y seguro de tu empresa. Clean New, el blindaje de tu hogar. Navidad, y yo la paso también. Quedaste con ganas de aprender todos los secretos de la gastronomía tradicional francesa. El miércoles 16 de septiembre vuelve Christophe y sus increíbles clases. Unite al nuevo ciclo de clases de cocina online en vivo por www.tiquetec.com.ar. Mira. Arranca la Academia de Cocina con Christophe. Vamos a ver lo que se llama un pâté en croûte. ¡Oh! Tan, 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 tan. ¡Sos un genio! Academia de Cocina con Christophe. Adquirí tus entradas en tiquetec.com.ar. Bueno, vamos a presentar una nos gustan las historias de vida. Nos gustan. ¿No? Estamos metidos en esa. El otro día nos copamos mucho con... El barco amarillo. Con el barco amarillo, medio que nos volvimos locos y loquitos. Me encantó. Sí, la verdad que nos gustó. Te regalo algo, Ponzo. Toma. ¿Vos cuando le pegás al bate, le pegás con esto? Bateala. ¿Y el golf? No sé, en mi vida jugar, pero... Ah, bueno. Al softball. Golf. Golf es así. ¿Cómo es? ¿El golf? Golf es difícil la hay posición, que cerrar, ¿eh? Hay que... Un poco, ¿no? Hay que acá... No, y la forma de agarrar el del palo. El piecito. Ah, me bajo. No tanto, la espalda está bien. No. Está raro, mucha cola atrás. Pero no te hagas, boludo. Me tiraste peso muerto. Ahora tenés que saber. Ahora bancá, sostenelo. ¿Ok? Bajo. Estoy cómodo. Agarro el palo acá. Ahí, eso. Y swim. No, pero. Tiro y. Claro, muy bien, ahí está. Bien. Hoyo uno. Perfecto. Anda a buscarla. Y la otra es tenis. Sí, bueno, eso. A ver. El audio. Sí. ¿Vos tenés revés a una mano o a dos? No. Yo uno. No revés a nada. Yo uno. Juan, dale, Juan, ponete ahí, dale. Dale, ponete ahí, vamos a jugar. Dale.
Bien. Buenísima. Choreo, raro, raro. No, no, pará, juez. Nunca vi a alguien que te dice. Pará, mantener el swim. Qué raro. Pará, esta es la red. Esta es la red. ¿Vos sacás yo? ¿Cuál es la tele? Escuchá, esta es la red. Si es larga, yo digo no. Saco yo. Si va afuera. Esperá, esperá, esperá. Yo soy el juez. Pará, pará, es cruzado el saque, ¿eh? Te estoy sacando para allá. Ah, dale vos. Bien. Tomá. Para vos, US Open. Pará, perdón. ¿Qué haces, boludo? Estás arteneando. Nunca había alguien que le pega la raqueta. Pero yo soy profesional. Ok, vamos de vuelta. Vamos, pico. Sacá. Vamos. Cruzado, chicos, claro. Va. Con todo. Esta sí. A la pelota paleta está jugando, Ponzone. ¡No! ¡No! ¡Ya te cagué! Breakpoint. Te juego, Lalo, te juego. Te juego, dale, vaya, vaya, te juego, te juego. Dale, va. Te juego. Qué lindo, qué fácil nos divertimos y barato, ¿eh? Uy, qué raro Lalo, qué raro Lalo. Ya lo vi, ya lo vi. Dale, Tsitsipá. También, o sea, entiendo que estamos jugando virtual, pero colaborá con las cámaras, tampoco. Dale, Lalo. Match point. Último punto. No. Está en cámara lenta, Lalo. ¡No! Match point. ¡Tú! Devuelve todo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Bien, Lalo! Bueno, che. ¿Qué muy tal? Bueno, muy bueno. Lo quiero ver a Agus igual. ¿Qué juego? Cachereando, cachereando fuera de cámara. Agus. Se fue. Saque Álvarez. Sí, sí, para, se fue el estudio. Chao. Che, bueno, ¿quién sigue? ¿No? ¿Te he muerto? Te mato. De verdad no puedo, no tengo. Tenemos invitado, ¿no? ¿Querés que lo presente? Sí, por favor. Tenemos invitado, un invitado, nos gusta las historias de vida, recién lo contábamos. Él se llama Nacho Sasso y lo que hace es espectacular porque te arma la historia de. Hay historias de argentinos, pero lo va a explicar mejor él. Sí, ¿no? Son historias de argentinos para arma grupitos y demás. Nacho, estás ahí del otro lado. ¡Nacho! Ahí está Nacho. ¿Cómo andan? ¡Nacho! Ay, estamos con delay, me parece. Bueno. ¿Cómo andás, Nacho? Mucho gusto, ¿todo bien? Bien, muy bien acá. Medio con delay, ¿no? No, ahí hay un poquito de delay, pero no es grave. Te voy a decir una cosa ya de entrada, te lo digo. Tenés una pinta de un tipo que sabe vivir que no te puedo explicar. Es así, es una sensación de verte nomás. Es prejuicio. Puede ser, puede ser. O estoy aprendiendo a vivir, quizás. Me gusta más. Bueno, me gusta. Sí, no, definitivamente. Nacho, recién contábamos que contás historias de argentinos, pero puntualmente, ¿cómo es esta estructura, ¿no? de estos cuentos? Puntualmente, ¿qué cosas contás de los argentinos? Porque yo te cuento que yo hago cine y series y siempre las películas y las series nos tratan a los argentinos como narcotraficantes, sí, o que no saben dónde está nuestro país y demás. Pero vos me parece que reivindicás, ¿no? eso y vas por otro lado. Sí, un poco arranqué hace como 2 años a hacer un documental de lo que es toda Argentina. Y en el documental, más allá de mostrar aventuras que voy haciendo yo, paisajes, me fui encontrando con la gente y aprendí que uno no conoce el lugar si no conoce su gente. Algo que siempre digo. Y me encontré con, no sé, con toda la cultura del argentino muy linda, y con unas enseñanzas muy ricas. Entonces todo eso lo empecé a compartir. Y a eso me dedico, contar historias, digamos, de todo lo que es Argentina. Hoy, laburando con ese proyecto, ¿no? Pará, ¿y en base a qué, perdón, Nacho? ¿En base a qué? ¿Cuándo nace tu curiosidad por contar esto que termina siendo... Yo hablé con muchas personas y que le llama poderosamente la atención y le gusta y lo recibe muy bien. Mirá, fue en base... Mirá, a mí me gustan mucho las aventuras, los desafíos. De hecho, hice un Iron hace un tiempo y un montón de cosas. Y en cada aventura que yo hacía, aprendía un montón. O sea, como que el rigor y todos los desafíos a mí me dio una enseñanza muy rica. Y cuando yo empecé a hacer todo eso y vi que
que eso estaba bueno compartirlo para que el otro pueda aprender a través de esas experiencias, dije, bueno, me empecé a volcar a todo lo que es la comunicación y dije, voy a hacer un documental de todo lo que es Argentina. Primero, en un momento dije, bueno, me voy afuera. Después dije, pará, y yo no conozco mi casa. Primero documento lo que es Argentina y cuento un poco lo que es la cultura del argentino y después me encaro para otro proyecto para afuera. Nació en base a eso. Yo creo que para mí aprender, un poco como recién hablábamos, yo soy fanático de lo que es aprender. Y cuando vos empezás a viajar, aprendés muchísimo, ¿no? Está escrito, no es que lo diga yo. Viajar es muy lindo porque es muy rico. A ver, pará, perdón, sí, Javi, te interrumpo porque tenemos un tape, perdón, que he reagitado el tenis virtual mal. Tenemos un tape donde muestra y cuenta un poquito la historia de Nacho y su laburo, su lindo laburo. Mira, dale, vamos a verlo. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Nacho y estoy recorriendo toda la Argentina sin atajos. Viajes, aventuras, rutas, la gente que vive en cada provincia. Me estoy yendo a cada rincón y lo estoy haciendo nada más y nada menos en una Dominar 400, una moto de bajada tremenda. Corrí todo Catamarca, hice todas las cuestas sabidas y por haber, todo Córdoba. Subí al Cerro Champaquí, vino a las altas cumbres, el camino del observatorio. Tanto vos como yo, juntos a probar la moto. Vamos a ser testigos de que la Dominar 400 puede lograr recorrer todo el país entero. Son 18 meses que voy a recorrer Argentina y yo te lo voy a demostrar. Si no me crees, mira. Qué linda, me da una gana. Bueno. Escúchame, Nacho, vos definitivamente estás solo en la moto, pero el equipo que llevás, recién veíamos una imagen de un dron, ¿lo contratás por provincia o te acompaña alguien? Todo solo, pollo. Todo solo. Mi equipo de laburo, o sea, las herramientas, las cámaras, el dron, GoPro y demás, y todo eso lo voy armando yo. O sea, todo lo que ves ahí, muchas veces me preguntan por las redes sociales, che, ¿con cuántos vas o quién te acompaña? Estoy más solo como loco. Pero todo en la moto. Todo en la moto, sí. Qué espectacular. Pero pará, igual es un... A ver, de verdad le digo, piensen en... no una GoPro, pero un dron. O sea, con lo difícil... Cuando vos vas a una moto, no sé, lo digo de lo poco que conozco, tenés que ahorrar en lo que llevas máximo. Claro. O sea, si tenés tres jeans, llevas uno. Si tenés tres cortos, llevas uno. Sí. Digo, y en este caso ocupás casi media moto en la logística de las cámaras. Uh-huh. Pero te hace la diferencia el dron. Mirá lo que son esas imágenes. No. La idea, ahora estoy haciendo 3 episodios, porque en las redes sociales yo voy subiendo videitos cortitos, mostrando un poco, promocionando todo lo que estoy haciendo, y ahora National Geographic me pidió 3 episodios de 20 minutos, que es un poco la cultura de cada lugar. Bueno. Entonces, eso lo vuelco en esta plataforma. Nacho, con tanto viaje, recién medíamos esto, ¿no? Los 18 meses. No me quiero meter en tu vida privada, pero... ¿hay lugar para enamorarse? Porque obviamente que vas recorriendo lugares, te vas cruzando con gente. ¿Te llegás a enamorar y decís, me quedo unos días más acá? ¿O estás mentalizado 100% en, estoy grabando, se sigue el viaje, no hay tiempo para enamorarse? ¿O para que pase algo? Para enamorarse creo que hay tiempo. Por ahí no hay tiempo para otras cosas. Pero para mí enamorarse es fundamental. No me tocó, viste que esas cosas te tienen que tocar. Sí. Claramente, como dice mi hermano, estás haciendo todo lo posible para no enamorar. Estás escapando, claro. Sí, pero no, me encantaría, pero no sucede. Yo encaré esto como un proyecto de laburo. Hoy el proyecto es Argentina sin atajos, que así se llama, y la idea es documentar Argentina. Nada, como todo, tiene su costo y su esfuerzo. Yo pensé que este proyecto lo hago en carpa, o sea, dormí básicamente más de un año, más allá que cada tanto me hospedaba algunos que me iba haciendo amigo. En carpa, y eso era asperísimo, frío, estuve en Tierra del Fuego, 20 grados bajo cero, durmiendo en la carpa, wow. Situaciones de mucho, que es áspero, ¿no? Que, sí, pero... Pero bueno, sí, el amor ¿Y vos cómo te lo costeás? Bueno, entiendo que si ahora te pidieron, de National, te pidieron 3 capítulos, bueno, eso por supuesto genera un ingreso, pero ¿los ingresos tienen que ver con eso, con el que das tu producto finalizado? Sí, arranqué al principio como todo a pulmón, con ahorros y con,
con una proyección, por suerte, me pasaron todas, ¿no? Yo soy un tipo que me pasan todas, y gracias a Dios, o sea, tengo desgracias con suerte, ¿no? Se me fueron sumando sponsor, así que empezó a bancar en el proyecto a partir del cuarto o quinto mes, se sumó como sponsor, después ahora Royal Enfield me dio una moto y así varias marcas que en realidad no tenía que nombrar ninguna, no sé si se puede. No pasa nada. Pero bueno, me apoyan varias marcas y después, como yo me dedico a filmar y armé una productora, con eso empiezo a hacer contenidos para marcas, etc. Todo muy a pulmón, y eso es lo lindo de arrancar las cosas, ¿no? Che, escúchame, a ver, te voy a decir cosas que conocemos la gran mayoría. El camino de los Siete Lagos. Qué para hacer el automoto. Yo te voy a decir, vos me decís que si está bien y qué me falta. Bueno, ahí mismo le metés a Villa Traful, que es hermoso, Villa Langostura, que es más conocido, Salta, Jujuy, imperdible, Las Salinas, Mendoza, Las Cataratas, Toay, La Pampa, Las Cataratas, Oberá, Misiones. Claro, Pollo, esos son los lugares más conocidos, pero algún lugar que realmente no tenía idea que existía y que recomiende, ese, ¿no? Ese es el punto, ese es el punto. De lo que no es turístico, claro. ¿Qué nos recomendás? Mirá, qué gran pregunta. Siempre me preguntan eso, o si no, ¿qué es lo mejor que te gustó de Argentina, no? Yo creo que Argentina es una locura, yo no lo conocía. Los lugares más inhóspitos, como Catamarca, son los que más me sorprendieron, que son estas imágenes que por ahí vemos ahí. Catamarca es la provincia, a mi juicio, creo yo, la menos explorada o con el turismo coincido. No tan desarrollado. Sí. Y tiene unos paisajes y una cultura increíble, o sea, de otro planeta, o sea, unos paisajes tremendos. Después, Argentina, y no porque sea de acá o seamos de acá, pero es tremendo, es muy completo, es como tenés el sur, todo lo que es la Patagonia es increíble, nieva y es una locura. El norte también, tenés cultura, es como muy completo en todo, es enorme. La verdad que, sí, perdón, se cortó, la verdad que sí, yo siempre digo lo mismo. Bueno, a ver. Por supuesto que estamos con los quilombos de siempre, que la economía, que las peleas, que son, y lo digo, perdón el horario, son una chotada. Así te lo digo porque tenemos un país hermoso, rico en cultura y estropeado en calidad humana de algunas personas, no de todas. Esto es a modo personal, pero es hermosa Argentina. El norte y el sur puntualmente digamos, no tienen desperdicio. No, es una cosa de loco. El tema que, bueno, después te encontrás con cada cosa que te cuesta crecer y eso es lo que hace que los argentinos tal vez a veces nos enojemos con la Argentina misma. Sí, vos sabés que siempre hablando con amigos te preguntan, ¿no? A veces, yo que soy de Buenos Aires, nos quedamos mucho lo que sucede acá en Buenos Aires con Urbano y bla, bla, como que está ajeno las otras provincias, ¿no? Y yo siempre digo, che, hay otra Argentina, ¿no? Claro. Varios me decían, vos estás mostrando la Argentina oculta, ¿no? Lo que no se ve. No todo sucede lo que vemos acá, ¿no? Yo me encontré con mucha gente de oficio y muy emprendedora, que eso me enamoré. En Catamarca, justamente, y todo lo que es el norte, la gente es como, che, me quedé sin laburo, ya está. Los tipos agarran con las manos y empiezan a hacer artesanías, y hacen esto, hacen lo otro, sacan de acá, de allá. Es como todo muy, con mucho trabajo, digamos. Me encontré y la verdad que me enamoré de la gente. No es adorno, pero es tremendo. Nacho, cuando podamos volver a viajar todos, obviamente seguramente nos están viendo familias o nos están viendo gente del exterior que quieren venir a la Argentina, ¿cuáles serían los tres lugares que vos decís sí o sí tenés que conocer de Argentina? ¡Wow! Me diste tres, por lo menos. Tres. ¿Cuáles son los tres lugares? Que depende de dónde estés, pero Catamarca sería uno, para mí es tremendo. Yo en Catamarca me enamoré. Básicamente, de hecho conocí, no me quiero ir por la rama, pero conocí una viejita que es una de las últimas diaguitas, que es una tribu que vive en medio de la cordillera de Catamarca, que para llegar ahí tenés que hacer 10 días en mula, y la viejita Lorenza se llama, que ahí fue donde empecé a hacerme un poco más conocido en las redes, vive en una casa de adobe, sin baño, sin agua, sin luz, situación de otro planeta, y tuve una conversación, hicimos un video muy lindo. Catamarca me enganché. Después, qué sé yo, el sur, a mí me encanta la montaña, me gusta la nieve. Yo digo, en vez de tres lugares, te retruco y te digo, che, en vez de salirte, podés ir viajar afuera, claro que sí, pero digo, conozcan Argentina, conozcan el lugar donde vivo, es extraordinario. Sí,
sí. Con toda esta historia del COVID y demás, es una buena oportunidad para empezar, una vez que abran la barrera, ¿no? Sí. Empezar a crecer acá, porque es tremendo lo que es este país. Así será. Lo recorrí. Así será. Nacho, bueno, ahí están tus redes sociales. Nacho Sasso, sígalo para apoyarlo, para ver los paisajes, para viajar con él. Gracias por la nota, Nacho. Gracias a ustedes, queridos. Les mando gracias, un abrazo. Gracias. Nacho. Fuerte aplauso. Nacho Sasso, señores. Bueno, a ver, me voy a parar. Se viene Judy. Vayan estirando. Pero antes que venga Judy, voy a entrar en calor. Por favor, Javi, por favor. Voy a entrar en calor. Poné el perreo, que aprendí el otro día con Maggie. Vamos, chicos, estiren para que no duela después. Es viernes. A ver el perreo como nos enseñó Maggie, escucha. La previa la hacemos. No, pero acá. Dice que es, mirá. Claro, solo cola para adentro, cola para afuera. Más, dale más, dale más. Sin mover. Sin mover la falta me faltaba el resto. Para vos una cosa, sube antes de. Aún nos ama, hoy nos antes ama. Antes de. No, nunca nos ama, nunca nos ama. Tenemos buena onda, nada más. Normal. Normal. En un fútbol, una patada le pegues. En un fútbol, si te pasa, tirás este. ¿Qué me va a tirar un caño a nadie? Escucha, la voy a saludar a la profe, que la profe nos evalúe y después que regale la coreo a toda la gente. Amo a Judy, la nuestra amo. Profe es crack, ¿eh? La amo mucho. Es crack. Y está todo el día, ¿viste? ¿Sabés que hicimos un vivo y hablamos de sexo una vuelta? Mirá. ¿Con quién? Con Judy. ¿Cómo es Judy? Porque la gente nos preguntaba y empezamos a hablar de sexo y empezó a... Pará, porque me da pudor con ella. Ah, soy amigo. Pero ¿cómo que...? ¿Y qué arrojó el resultado? Arrojó el resultado positivo que dijimos, tenemos que hacer un vivo hablando de sexo. Ah, los dos son medio hot. No fue hot, eran preguntas puntuales sobre sexo, no sexo, sobre la vida sexual. No puntualmente de nosotros, pero la vida sexual en general. Fue interesante. Y la profe y vos tienden a ser como yo también, abiertos, digamos, buena onda. Se puede hablar, se puede hablar. No son cuadreta. No, totalmente. Claro. No quiero preguntar más nada. La verdad que tengo ganas, pero no voy a preguntar porque está bien así. Pero ahora preguntémosle a Judy si está bien lo que dijo. ¡Fuerte aplauso para Judy Cowa, señores! Bienvenida otra vez. ¡Hola! ¡Hola, profe! Me estoy riendo por lo que contó Javi, que es verdad. ¿Pero qué pintó? Porque ahora estoy intrigadísimo, no lo vi en vivo. ¿Qué pintó como hola, charla? Hola, Javi, hola, hola. Primero lo quiero saludar a Javi, no lo veo hace mucho. Ahí está, lo hablamos verdad. Hace mucho. Y sí, en realidad hicimos un vivo a la mañana. O sea, fue redescolgado porque queríamos hablar de entrenamiento y vida sana. Pero viste cuando haces un vivo y la gente te empieza a preguntar y nosotros como que no tenemos ningún problema de hablar de las cosas naturales, normales, sí. Y entonces se desvirtuó la conversación genial, pues la gente resultó súper interesada, así que estuvo buenísimo, tenemos que repetirlo, ¿no? Ahora que lo pienso. A ver qué va a decir. Ahora que lo pienso, vos sabés, Javi, que yo soy un tipo también muy relajado. Sí. Vos te la pasás con mi mujer hablando de sexo también. Sí. Vos se ve que él tiene algo... Es que huele a la gente que le gusta hablar de sexo. Es una... Y además incentiva, es un tipo que te manijea. Ahora que lo pienso, siempre me dice Tefi, no, pues estaba hablando con Javi Orgía. Digo, ¿qué? Lo viste como raro, es raro. Perdón, Judy, el culpable es él, ¿eh? Acá, es todo acá. Pero me encanta porque te lleva, ¿viste? Como que todo es natural, entonces surgió así, es verdad. No me acordaba porque habíamos empezado tipo, bueno, vida sana. Exacto. Claro, tiene que ver con la vida sana. El sexo, salud. Entonces, pará, y empezamos. Y yo creo que le pregunté a Judy, che, ¿es verdad lo de la almendra, la nuez, que es como afrodisíaco? Y ahí la gente se enganchó. ¿Es afrodisíaco? Claro. ¿Qué es afrodisíaco? ¿La almendra y la nuez? La nuez es afrodisíaco. Sí. Tiene como una cosita afrodisíaca. ¿Posta? Sí. Ah, no sabía eso, ¿eh? Y ahí empezó chocolate la charla también. Y seguimos. Bueno, buena sí, onda. También, ¿no? Profe. Me gustaría que nos analices. Estamos haciendo un perreo para precalentar, ¿sabes? Ya estamos calientes. Hoy viene de perreo. Lo enseñó Maggie y quedó. Pero quiero que lo veas, ya que Javi es tan amigo que no sabía esto. Quiero que lo veas a Javi, por favor. A ver. Que nos diga si realmente baila bien o no, Javi. Para mí no. Nadie puede... Mira, bueno, profe, mira. Actitud le sobra, eso no hay duda. ¿Qué opinas? La cara, ¿no? ¿Qué opinas, Judy? Para mí el cierre lo da la cara porque le pone una actitud, ¿viste? Como claro. Que te está cantando el yo perreo. Sí. Mirá lo que hago. Mirá. Pero, claro. A ver, ayúdame con esto. Hacelo vos. Ayúdame con esto. A ver tu cara. Pero ayúdame con esto. Te digo lo que me pasa. Yo lo amo a Javi. A
Y yo ya sé, o sea, no estoy parado en ningún lugar arriba de Javier Baile. Pero hay algo que me hace ruido, no sé qué es. Tal vez que... Que lo hago muy bien. Lo veo así, mirá. Claro, ¿no? Esto un poco me molesta, está beboteando. No, lo que pasa es que es pura... Lo que está haciendo Javi, aparte de mover la pelvis, ¿no? Es pura actitud, claro. ¿Entendés? O sea, si vos movés la pelvis a ver, tu cara, es como... De nada, va con otro claro. cuerpo... No va, pero... Sí, el pollo se preocupa en mover el cuerpo, pero la cara le queda aparte. Mirá, porque a mí me enseñó Maggie ver, que mirá, hay mirá. Que... Yo ya se lo mostré. Ponete adelante. Ahí va, ahí va. Pará, voy, pará que estoy. Profe, estoy precalentando. Sí. Estoy calentando en calor, tío, tío. Ok. Dale. Maggie me dijo, subo pata y mirá, ey. Javi, ¿cómo estoy, profe? Pará. Y tengo jean negro, con jean color jean se nota que estoy perdiendo más, te aviso. Uh-huh. Ah, a ese dato no lo tenía, lo del jean color jean. Sí. Pero... ¿Qué viste? ¿Qué viste, profe? Yo lo que veo es que para mí el perreo es muy hot. Okay. Es muy hot. ¿Viste? Uh-huh. Entonces, si vas a perrear, tenés que creerte. Claro. Las cosas hot no podés. Deja todo. Sí, es como claro. que si lo das, malo todo. Ah, ¿me estás matando con carpa? ¿Puede ser que como que me está bajando? No, te estoy enseñando es como... porque está a mí me gusta mucho tu actitud, en serio. Ok, y, te agradezco. Pero mirá, Javi se hace como el... Yo tengo sea, sexo. Javi todo lo tira a lo sexual. Sí. Pero yo soy sexual en la vida, pero esto no me lo creo. Yo no me creo la cara. No, creo. Pará, loco. Porque una cosa es... No hago eso. No me, pero perdón, vos, me cuesta. A vos no te queda, Javi. A mí no me queda, Javi. Claro, a ver, dame un poquito de perreo, por favor. Poneme otro tema. Dame más, Javi. Sí. No puedo. Mirá la cara. No. Sí, ¿no? ¡Lengüita! No. Dejate joder. A ver, profe, vamos con un perreo, dale, profe. Enseñanos, dale, a ver. No, mirá, ¿sabés qué les traje hoy? Mirá, me voy a poner así, ¿me ven? Como verán, salgo vestida así, no iría así al canal, ¿no? Es como mucho. Pasa pero nada. Ya que estoy. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer medio cachengue. Sí, sí estamos, pero estoy. Ok. Entonces, esto arranca así, arranca el toque, la música, y hace a un lado, doble, ¿sí? Bien. Tipo cumbia, ¿eh? Doble. Ok, cachengue, claro. Doble. Uno, dos, doble. Eso, ese es el primero. Mira, las manitos se empujan, tipo. Claro. Ok. Perfecto. Uno, doble. Uno, doble. Uno, doble. Son dos veces. Mira, de acá hacia ti. Vamos. Y delante atrás. Este lo siento. Un beso para ti. Y ahora. Uy, tengo una gana de salir. Tercero. Ok. Y de acá quedas abajo, tenés que sacar la cola para afuera, ¿sí? Ustedes dale, también, vos pollo te gusta eso. Tienes que cerrar la cola porque ahí queda medio raro. Entonces que sea tiki. ¿Sí? Las chicas pueden apoyar la mano acá. ¡El perro! ¡Ah! Dijo el perro. Pensó que lo estaba llamando. Ok. Perdón, entre casa. No, ahí, pasa nada. Muy bien. Solo por eso soy media bruta. Está el perreo y el perro. Claro. Perreando con el perro. Voy a girar. ¿Sí? Y ahora esto hace, miren, este pollo lo re sabés porque lo hicimos un montón de veces. Ok. Tac, sí, lo hicimos, pero no me sale. No, esperá. ¿Cómo hiciste eso? Hay que quebrarse ahí. ¿Cómo hiciste eso? Pecho. Pelvis. Caigo. Vuelvo. A ver, los quiero ver. Sí, sabes que sí. Ah. Es, escuchá, Javi. Pecho, pelvis. Es. Caigo. Pecho. Más chiquito, pelvis. Javi. Ah. Esto, pecho, pelvis. Caigo. Pego. Eso, pecho. Vuelvo. ¿Es así? Sí, mirá, pero pon un pie atrás. Me duele todo. Sí, y hace chiquito. Abro pecho. Traigo cadera. Saco la cola. Vuelve la cola. Abro pecho.
Uy, me encantó. Está bueno, ¿eh? Me armo. Se logra, está bueno. Tendría que haber ido bailando con la profe, loco. Desarmo y me armo, es una cosa así, ¿no? Nunca me daba. A ver, claro. Exacto. A ver, Ponzo. No, 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 no me sale, no me sale. No, no. No, bueno, pará, si no sale, chamulle. Por lo menos se da cuenta que no le sale, eso está bueno. Me sale como olor. ¿Te das cuenta, Ponzo, lo que decimos ahora? El que tanto peso le mete a la mancuerna, el que después cuesta. Armadísimo. Me quiero desarmar y armar. Ok, ok, pará, sigamos, sigamos después, vemos, prof. Ya termina, mira. Entonces, hicimos el tirito. Tirito. Pam, pam, pam. Sí. Y acá viene, miren. Dos golpecitos chiquitos. Pa. Dos con una. Dos con la otra. Tiki. Y vuelve a empezar. Ok. ¿Entendió? Ay, qué quilombo. A mí. No. Hoy encima fui fácil. A mí me da. No, igual lo voy a hacer, pero me da vergüencita ajena esto. Ah, ya está. ¿No les pasa? No. A veces se lo veo hacer, que lo invitamos acá, se lo veo hacer, ¿viste el chino que está con Tinelli cuando sale él? Sí. Le veo hacer así, no me gusta. Me da vergüencita, pero ok, ok. Este no, ¿eh? Ah, ¿cuál es? Es esto, es acá abajo hombro. Tiki, como si tuvieses casi el rachador. Ah, ok, más cumbión, dale, listo, está, más cumbión. Claro, si no esto es... No, eso es rarito, es rorra. Es, sí, es una especie, ¿sí?, de... Che, repasamos todo y le ponemos la música, que es medio rapidito. Sí, profe. Dale. Igual a García Andina, la profe. Es increíble. Este equipo está tipo yo, que quiere salir de joda. Mal. Yo en la vena tengo Fernet, olvidá, no puedo más. Bueno, ok. No estoy recuperada, chicos. Para, vamos con la música a ver qué onda. Sí, claro, prof. Arranca el toque, ¿sí? Perdón, les grito algunos pasitos para que vayamos. No, pero si no, no nos va a salir. Arranca ya, ¿eh? Dale. Vamos. Vamos, chicos, sigan. Ahí va. Cachengue, ¿eh? Coordine. Pecho, ¿no? Ahí desarmo. Ahora desarmo. Ahí va. No. ¿Y ahora qué era? Ponzo parece que está jugando al jueguito ese que bailaba mirando la pantalla. Esperen que se me descontrole el equipo. Pero me recabió, ¿eh? Está bueno. Va. Vamos, escuchen, sí, es jugado, voy a ¿eh? Poner la música a todo lo que da. ¿Sí? ¿Ese más deporte acá? Sí. Hoy que... Lo damos todos. Dale, Judy. La paran dos veces seguida, pero sí. Denlo todo. Si se equivocan, sigan bailando. Ok, te seguimos, prof. Vamos con toda, dale. Atención, listo? En su casa lo pueden hacer, dale. Por favor, claro. Vamos, que es viernes. ¡Vamos! Lo tengo que ver. Bien, Pollo. Ahí, desarme. A Ponzo no le sale. Bien, suéltense, sí. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ay, qué loco, qué loco! ¡No! ¡Dale! ¡Se pudrió! Reggaetón. ¡Dale, Javi, dale! ¿Va bien? ¡Eso! ¡Y acá viene el pasito del jardín! Ahí va. Acá tiró todo el pollo, Judy. No sé si lo viste. Y bueno, pero pará. Es entendible. Me encantó, chicos. Me encantó. ¿Sabes que estoy mejor, Judy? Estoy mejor. Yo te veo mucho mejor. Así se arranca el tiempo. No, te agradezco mucho, pero digo, me siento mejor. Me hizo muy bien el baile. ¿En serio te digo? Sí, tu presencia. Tiene linda energía la profe. Esto es una realidad. Claro, todo. Sí. Lo que pasa es que vino una sola vez al piso. Nos garcó. Nos garcó el COVID. O sea, bueno, igual no viene Cante, Pablo y Maggie. Claro. Vamos a pedir a la profe que venga, ¿no? Está más ella que... Voy a ir. Cuando me digan, les prometo que voy toda encapuchada. Bailamos,
y me voy con todos los cuidados, pero voy a ir a bailar ahí con ustedes. Bueno, invitamos a que la sigan en las redes sociales, como siempre digo. No, para el baile, que bueno, ella es bailarina, pero ahora está muy con todo lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo. Está full, uno trata de hacer la rutina, pero no. Las rutinas están buenísimas. No, yo no llego. Chicos, voy a sacar mi página. Perdón, que me tocan timbre. Atendé, ¿querés atender? Delivery. Es el sodero, te juro que es el sodero. ¿Tenés sodero? ¿Tenés sodero? Amo el sodero. El sodero de mi vida. No me gusta la soda. ¿A dónde va la profesión? No, me trae el bidón de agua. Entonces toca timbre, perdón, okay. Chicos. Bueno, pará, ¿y cómo es la página? Bueno, la página todavía no está, pero ya que estoy, meto el chivo, bancame. Va a ser sudicova.com y ahí vamos a entrenar juntos, pero una cosa súper personalizada, así que nada, está bueno. Pará, ¿y va a haber baile y todo eso? Si quiero tomar clases. Va a haber baile. Está buenísimo. Va a haber entrenamiento. Aparte, yo hago pilates, hago una mezcla ahí, ¿viste? Que por ahí está bueno. Bueno, si a entra, si hay un lugarcito para curso de conducción, recomendación de series, pasano, ¿viste? Tal vez metemos ahí, algo. Sale un kiosco, nada que ver, ¿viste? Pero. A mí me encanta meter kiosco, chicos. No. Abrimos kioscos por todos lados. Bueno, Judy, muchas gracias. La verdad, gracias como siempre. Nos vemos la semana que viene. Sigan en las redes sociales. Y creo que hoy salió bien el baile. No es broma. Creo que estuvo bien. Sí, me gusta. Nadie dice nada. Acá no le gustó nada. Acá faltó coordinación entre ustedes, pero cada uno por su lado estuvo bien. Bastante bien. Pará. Sí. Bueno, me tiene que atender. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, Judy. No, sodero. Me voy a recibir el agua. Saludos al sodero. Buen fin de... Claro, ahí está la profe. Che, para irnos, ¿nos da la devolución, Mariano, por favor? Sí, yo lo que vi que por fin Ponzone reconoce que algo no le sale bien, digamos bien. Que... Después me salió, ¿viste? Perdón, está haciendo la devolución. Ah, bueno, perdón. De esta manera. Y no, reitero eso, faltó como la coordinación que entre se encuentren entre ustedes, pero no individualmente estuvo bien. Un 4. ¿Qué sé qué es? ¿Qué es? ¿Mediavilla? Agus. Me tiró una flor a mí. Es Agus. Yo no me perdí. Yo lo estaba haciendo a propósito. Pollo se soltó en un momento. Sí. Bien. A ver, Javi, mirémonos enfrentados. Vamos a ver si le podemos regalar al locutor. Recién? No, un poco de sincronización. A ver, yo voy para claro, ahí va. No, pero está bien, porque es así. Ya no dimos nombre. Está bien. Chicos. Claro. No, vos tenés que ir con esa pierna para atrás. No, porque no. Así cerrás la pareja. Pero yo quería como bailar. No, así cerrás la pareja. ¿En espejo es? Ahí sacás la pareja y ahora vas con el otro. ¿Y ahí? No, para mí, tirá esa para atrás. Para el otro lado, mirá. Televisivamente es mejor eso. ¿Ves? Bueno. Mirá el espejo, mirá claro. Para allá, hacelo y mirá. ¿Ves? Eso. Bien, es otra cosa. Bueno, pero sincronización nos pidió el coach. ¿Está bien así, Agus? Sí. Vamos, va. Bueno, hay que practicar, chicos. Ah, ok, voy yo y una y una, va. ¿Por qué? No, Javier. No, pero yo. Pero uno va tirando. Vamos, vale. Bien. Ah, te caí. ¡A la concha! Claro, pónganse de acuerdo. Bueno, ya nos vamos a poner de acuerdo, Javi. Es difícil, ¿no? ¿Cómo es tu red social, loco? @ Javi Ponzo. Bien. Me preguntan lo que quieran para ver el fin de semana y ahí les contesto. Sí, gracias por preguntarme. @ Pollo Álvarez. ¿Cómo es tu @? @ Mariano Neme Locu, cualquier cosa. ¡Ey, síganlo al loco! Mariano, Mariano Neme Locu. Mariano Neme es mi apellido. Neme Locu. Es fácil. Ya se viene Nico Quiato. Culo al revés. ¿Cómo es tu red social? Agus, ¿tu red social? No tiene. No tiene. Estuvo presente todo el programa y le decís eso. ¿Pero cómo no tenés red social? No tiene sentido, por lo menos para mirar algo. Te va a hacer bien. Y sí. Twitter. No tiene, no, es contra. Sin creerlo. Está bien, te ganás un montón de tiempo. Che, nos vamos, se viene Nico Quiato, vamos a tener un wifi. Buen fin de semana. Celia, te queremos, Celia. Gracias, Celia. Chau.